Què és el que més t'ha agradat futbolísticament de l'equip avui? Eh, moltes coses. Mira, et diria que hem estat molt agressius en la pressió alta, hem estat bé, eh, no ens ha sortit eh, fàcil, i això és una, eh, una qüestió que sí que els rivals ara en juguen molt directe, i hem ajustat molt bé això, estar més en intermitges eh, els allunyats que han d'estar més tancats en el moment de, de quan juguen en alt, però hem recuperat moltes pilotes, en defensa hem estat prou bé, sí que hem patit alguna eh, pilota a l'esquena de Becker, però eh, és, és molt ràpid, però crec que defensivament hem estat bé, i després en atac, doncs, hem estat eh, prou bé en la sortida de pilota, però llavors requeria anar a l'espai, no? Ho ha molt bé Gondogan, Rafinha també, però penso que hem de picar més a l'espai en el moment que, que el teu company està de cara al joc. No? Però en línies generals hem fet un bon partit. Ens ha sorprès aquesta línia de 5 d'Imanol, no ens l'esperàvem, però igualment ells quan t'apreten i t'igualen doncs és moment de, de jugar a segona línia, tocar de cara, anar a l'espai... Bé, hem generat moltes ocasions. En línies generals estic satisfet, més enllà del resultat que era, que era vital avui, però crec que l'equip ha competit contra, molt bé contra un rival de, de Champions. No? Hola, Xavi, aquí Marta Ramon, Hola. en directe al Barça Jugar Racó. Et volia posar el focus sobre la figura de l'Amin Yamal. Si ja us acostumeu a eh, com un nen de, de 16 anys pot arribar a marcar les diferències com ho fa. I en aquest sentit, eh, què li demaneu que, que millori? L'associació amb els companys, la, les eleccions que, que fa, què li demaneu que millori? Sí, sobretot la presa de decisió. No? I a nivell tàctic, doncs és un... És un nano que hauria d'estar al juvenil, de primer any. Per tant, a nivell tàctic, doncs, li costa que no tanca dins, que, que es desconnecta... Bueno, doncs, no, no, no ho fa tot perfecte, evidentment, ni molt menys. No? Ho ha de fer perfecte amb 16 anys, però sobretot a nivell tàctic, després a nivell individual, a nivell de talent, doncs, pràcticament és, és un elegit, no? perquè tria bé. Eh, que sigui diferencial amb 16 anys, doncs ja et diu que el tipus de jugador que, que és i que pot ser. No? el creixement és és brutal, en, en un any, diria jo. No? Fins i tot està, està més fort, està més ràpid, ha fet un gran treball a nivell individual amb els preparadors. Penso que estem davant d'un jugador molt diferencial i de present i de, de futur, molt, molt content amb ell. Hola Xavi, ¿qué tal? Hola. Buenas Adrià Albets en directo para el larguero de la serie, Moguts, de Ser Cataluña. En tres de los últimos cuatro partidos has cambiado a Robert Lewandowski, que es algo que no, no era habitual. No sé si es por un tema futbolístico, es un tema físico, y si entiendes que el jugador a veces se puede sentir un poco mal o le puede sentar mal el, el cambio como parece que ha sido hoy con Robert. Sí, ya os he dicho que yo entiendo al futbolista, yo también me enfadaba cuando me quitaban del campo, pero... Los entrenadores pensamos en el grupo, en el equipo. En ese momento he pensado que nos faltaba un poco más de intensidad en la presión alta. Y, y bueno, por eso he sacado a Ferran, he sacado a Fermín, he sacado a Sergi. También he cambiado a compañeros antes, por, precisamente porque nos faltaba ese, ese tono físico importante ¿no? para, para presionar bien a la real sociedad. Es un tema táctico y para el bien del equipo. No lo hago para, para nada en tono personal, no lo haré nunca. Simplemente pensando en el bien del colectivo. Elena. Hola Xavi, ¿qué tal? Elena Condí en directo para el partidazo de la cadena Cope. Hablabas ahora de Lewandowski, pero no hemos visto calentar en ningún momento a Vito Roque. Has utilizado a Ferran antes que a él como nueve. Eh, la semana pasada decía su representante André Curí que o se queda en el Barça o sale traspasado, que no contempla una cesión para el jugador. ¿Qué puedes decir? Bueno, estas decisiones las tomaremos, ya dije, a final de temporada y a nivel a nivel interno, ¿no? ¿no? No tengo por qué decir nada y contestar a representantes ni mucho menos. Lo que sí te puedo decir es que Víctor era duda hasta última hora, hoy en la lista, porque ayer sufrió un golpe muy fuerte en el tobillo, y ha ido convocado, pues eh, sí, estaba entre entre algodones prácticamente, no por eso no ha, no ha ni calentado. Buenas noches, Xavi. En directo. Buenas noches. En Noche de Donde eh, Este era quizás el partido más complicado que le quedaba en el calendario al equipo. Eh, la Real Sociedad siempre os ha creado muchos problemas. ¿Entiendes que a partir de ahora ya el, el, la segunda plaza no se os puede o no se os debe escapar y que más o menos el, el equipo lo, lo, lo ha asumido en la recta final del partido del campeonato? Sí, ahora a preparar bien el, el partido de la Almería, que ayer viéndolo en campo del Betis, pues juega muy bien. Eh, pienso que no tiene los puntos que debería tener. Eh, y a partir de ahí, sí, ahora lo, lo positivo de hoy es que el, el partido es bueno y además dependemos de nosotros mismos para, para quedar segundos, que para el club, para nosotros, la confianza y terminar bien la temporada es realmente importante. Hola, mister, ¿qué tal, Buena Hola, Alejandro Buenas Alejandro Segura, Radio Marca. Eh, quien no ha jugado hoy ha sido Araujo, no sé si ha sido por decisión técnica, por molestias, y si es por molestias, sí podrá estar para Almería y para el fin de semana. Gracias. Sí, Ronald también tenía una pequeña molestia, eh, entonces lo, hemos preferido reservarlo. Hay tres partidos eh, en siete días esta semana y necesitamos eh, futbolistas que estén al prácticamente 200%. Entonces, el jueves elegiremos según los futbolistas que estén, que estén mejor. Eh, pero sí, sí, Ronald también tenía una pequeña molestia sin, sin importancia. Jordi Blanco. Buenas, noches, Buenas Jordi Blanco de ESPN. Eh, dice, dice usted que hoy Vitor Roque no ha jugado porque tenía una lesión desde ayer. Eh, sin embargo, son cinco partidos consecutivos los que no ha disfrutado de. De ningún minuto. Eh, cuando llegó en, en el mes de enero, normalmente los fichajes en el mes de enero se hacen para futbolistas que puedan cambiar la dinámica de un equipo. Usted jugaba en el Barça, recuerdo cuando el Barça fichó a Davids en el año 2000, 2004. ¿Cuál es la diferencia entre, entre Davids, aquel Davids, y este Víctor Roque, eh, que venía de urgencia acelerado y sin embargo eh, solo ha disputado dos partidos como titular y apenas ha gozado de minutos? Bueno, pues es la competencia que hay en el Barcelona, entiendo yo como entrenador eh, que están otros futbolistas en mejor condiciones de, de participar y, y nada más, nada más. Y evidentemente es un chico joven que debe, eh, que debe mejorar y que debe eh, competir contra futbolistas que son muy muy importantes y, y muy buenos en el Barça, por lo tanto es, es la competencia, es culpa del entrenador que no lo, que no lo pone, nada más. I un regàs de Col·lemania. Xavi, ha sorprès que avui l'afició hagi creïdat en contra del president Laporta i en canvi vostè sigui una persona, una figura molt aplaudida, sobretot des de la grada d'animació? No, no, no ho havia escoltat, sincerament. Però bé, l'afició, no ens podem queixar de l'afició. És a dir, nosaltres, evidentment, fent una temporada eh, dolenta, ho podem dir, no és una bona temporada, doncs eh, el, el públic és, és lliure d'opinar, però tot i així crec que l'afició la, ha estat una altra vegada al costat de l'equip, al costat dels jugadors, i esperem que estiguin al costat del president, de l'entrenador, però bé, al final som nosaltres els que estem, també, també hem de generar aquesta, aquesta il·lusió i el que els, els hi hem de donar coses també amb ells aquesta temporada, doncs, evidentment, entenem que no els hi hem donat alegries i, i tot el que sigui, doncs, hem de, ho hem de suportar, està clar. Hola, Xavi. Aquí Laia Salvador de Diatlètic. Um, després de la desfeta de la, de la setmana passada contra el Girona, fins a quin punt era important avui fer un partit com l'heu fet competitivament seriós? Gràcies. Bé, avui tocava reaccionar després de la derrota a Girona, que va ser, va ser dolorosa per com va ser. I bé, avui penso que l'equip mostra caràcter, mostra ambició, mostra ganes eh, de recuperar aquesta segona plaça, de moment, i de quedar segons. És l'objectiu principal, és molt important pel club tant a nivell econòmic com per jugar una una un títol la, la propera temporada, per un títol més. Per tant, sí, eh content, content de la reacció del del grup i de l'equip en general. Hola, Xavi aquí, bona nit. Maricarmen Torres nit. del diari Marca. Eh Gundogan era uno de los jugadores apercebidos, hoy ha dado otra nueva asistencia no está en Almería. ¿Qué implica para ti que el alemán no esté en tu once? Gracias. Bueno es una baja muy sensible, muy importante, porque nos está dando mucho mundo en, en cuanto a asistencias, a calma a juego a entenderlo. Eh, hoy ha vuelto a hacer un muy buen partido y bueno eh, supliremos la baja, pues con Fermín, con Pedri, con Sergi, con Uri, con Andreas, que está jugando por dentro, con muchos futbolistas que, bueno, que tienen que dar lo que nos, hasta ahora nos ha dado un lugar. Cá vai que tal, boa noite. Agora boa noite. por a vitória, Marcelo Becker da TNT Sports Brasil. Rafa, uma outra bagada, vai fazer um gol, vai fazer aqui o homenagear ao seu estado, ao Brasil, ao Rio Grande do Sul. É já o segundo jogador que mais gols há participado nesta temporada, no mais é em regra da de Lewandowski. Já planificando a própria temporada, eu sei que esperarei que, que acabe a temporada definitivamente. Pro é um jogador que, que se aguaniará é ao posto de, de ser aqui a própria temporada. Sí, jo ja he dit moltes vegades que decidirem a final de temporada, no és moment de, de parlar de qui, qui seguirà i qui no. Molt content amb, amb Rafa per la intensitat, pel ritme, per com pressiona, com ajuda l'equip, avui ha fet un gran partit. I més, més enllà d'això, doncs que marca diferències, no? et genera ocasions, et xuts de fora a l'àrea. Bé, és un futbolista molt dinàmic, a mi personalment, ja ho dic sempre, m'agrada.